artículo 1, dar por concluida a partir de la fecha de la presente resolución suprema la permanencia del señor general de ejército don Nicolás de Bari Hermosa Ríos en el cargo de comandante general del ejército, dándosele las gracias por los muy importantes servicios prestados a la nación. Don César Saucedo Sánchez ha sido nombrado comandante general del ejército. Único. Designar a partir de la fecha de la presente resolución suprema al señor general de ejército César Saucedo Sánchez con el cargo de presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas. Si la decisión del presidente Fujimori obedece a la negligencia por la que tendría que responder al permitir la incursión de tropas extranjeras en el territorio del país, y si esta es una sanción, como digo, me parece que está bien. Pero más allá de todo esto, el país esperaba un relevo en la comandancia general del ejército. Pienso que, sin embargo, la salida del general Hermosa Ríos significará ciertamente la promoción de otros distinguidos militares, ¿no? Creo que es importante este paso que se ha dado para recuperar completamente la imparcialidad de las Fuerzas Armadas, sobre todo ahora en época preelectoral municipal y después con mayor, mayor importancia en la etapa preelectoral para las elecciones generales del año 2000. Gracias.